Viewfinder, fresh perspectives through the lens of local filmmakers around the globe. Soy Liliana Rivapalacio, España. Soy actriz, psicóloga educativa. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes. Mucha gente, ¿sí se juntó? Ah, bueno. ¿Cómo está? ¿Cómo está, jovenazo? Pues ahora sí, vámonos a ir. Me dedico a trabajar en la educación ambiental, la intervención con ecotecnologías y vinculación comunitaria mediante el arte. Hace 9 años comencé un viaje para trabajar en Cuatro Ciénegas, Coahuila. Cuatro Ciénegas es un valle en donde se unen dos ecosistemas, el desierto y los humedales. Los humedales tienen 79 especies endémicas y está en peligro de extinción. Cuatro Ciénegas es un valle perdido en el desierto, el desierto de Chihuahua. Único. Aquí, único en el mundo. O sea, aquí está detenido el tiempo. Deja que tome primero juez y luego ya aquí. Porque sin el agua no podríamos vivir. Es importante cuidar Cuatro Ciénegas, ¿verdad? Es único en el mundo. ¿Tú quieres decir alguna frase de las fotos que tomaste? En Cuatro Ciénegas comienza mi preocupación por trabajar con el agua y me doy cuenta de que hay muchas formas de tener soluciones y enfrentarte a problemas. Así que después de mucho tiempo y de haber conocido a mi amigo y socio ahora, Enrique Lomnitz, comenzamos a trabajar mediante el PASPASPUS. Llevamos talleres de arte, captación de agua de lluvia, biodigestores y desarrollo en general de bien común y sostenibilidad. Sí, creo que todo, o sea, como la cuestión de colaborar, la semilla comenzó aquí, ¿no? Porque aquí nos conocimos, Enrique y yo. Aquí y Enrique, en Cuatro Ciénegas. Sí, y empezó como, o sea, él todavía no tenía, estaba desarrollando su idea, ¿no? Pero entonces, en todo ese viaje, un poco antes, yo había estado pensando en un camión, ¿no? En un camión para llevar arte y para llevar ilusión y magia. Y justo Enrique había estado platicando en un viaje con Tere, también en un camión, y él pensaba en ecotecnologías, ¿no? Y entonces llegamos como a decirnos, ¡ay, mira la gran idea que tengo! Y era la misma, nada más que con diferentes enfoques. Y entonces dijimos, pues bueno, hay que hacerlo, ¿no? Hay que hacerlo. Y a los 3 meses conocí el PASPASBUS. Así es como estaba, de estar taladito. ¿A verlo? No, y eso ya es después de un rato. Pues es que fue, o sea, además de que realmente era un camión, pues que estaba en un estado un poco deplorable, ninguno de nosotros, o sea, yo nunca he tenido un auto propio. Sí, de un camión, o sea, había una falta de repente decir, no, se estaba cayendo, güey. Mucho del año pasado estuvo siendo arreglado y pintado y transformado porque no arrancaba. Yo creo que el camión, o sea, el PASPASBUS es una parte de un proceso creativo que no está para nada como definido ni concluido, digamos. O sea, estamos encontrando maneras de llegar a más lugares con nuestra como colaboración de ecotecnologías y trabajo de empatía y de vinculación con la gente y de juego y arte.
Adela. Bien. Regresa. Es que bueno, qué bueno. Aquí nos haces falta. Pues gracias por habernos ayudado a que pidieras permiso en la escuela para que pudiéramos hacer este trabajo de la obra de teatro, los talleres, el juego, porque pues tú ya estás viendo los beneficios, pero también venir a las escuelas a difundir estas tecnologías es importante para que otros niños se les siembre la semilla y pues en de alguna manera luego pueda germinar. ¡Vamos a llamar al dragón! Todos en la comunidad tienen un pariente niño. Y entonces se vuelven un factor clave en el proceso de transformación. Tengo algo maravilloso que enseñarles, niños y niñas. Sí, con esos ojos que me miras. Necesito que tú me traigas un costalito de lo más rico y delicioso que hay en el mundo. ¡Caca! ¡Caca! ¡He dicho caca! La palabra mágica, maravillosa, única, prestidigitadora, la palabra que más me gusta, que es... ¡Caca! ¡Exacto! ¡No los escucho! ¿Y sabes qué yo creo a eso? ¿Cómo puedes trabajar eso desde el corazón? Porque eso nunca se va a olvidar. O sea, porque si yo llego y les echo una clase así... ¿quién se va a acordar de mí? Hay miles de clases, pero si... llegas y juegas y los abrazas y dices, aquí estoy y vengo a darme a ti. Pueblo de Sequetejé, tengo algo muy importante que decirles. La caca es mi mejor combustible. Yo, así lo he dicho en muchos pueblos y todos hacen, pero después se quedan con la boca abierta. Me dan caca y la transformo en algo maravilloso, en mi llama azul, en el único y único y único y único biogás. ¡Aplausos, por favor! Sequetejé es una comunidad rural y se dedican a la agricultura. Tienen muchas carencias de agua y de energía y entonces se hizo un estudio para que se les otorgara el beneficio de un biodigestor. Nosotros entramos a un curso, fuimos y ya nos dijeron que habíamos sido beneficiadas para un biodigestor. Y digo, ¿pero cómo? ¿Cómo con eso vamos a hacer gas? Las puertas, ¿eh? De control, hasta de control, ¿eh? Para mí ha sido una maravilla porque me ha cambiado la... Pues le puedo decir que la vida porque... Para mí yo entré con como que si hubiera sido, pues, como un pasatiempo nada más. Porque estaba pasando por un momento difícil. Para mí fue como una terapia. Y, pues, lo que gastaba yo de gas, ahora lo ahorro y lo invierto en otra cosa para mis hijos, para alimento, para lo que mis niños les haga falta. El biol entra ahí. Digo, ahí entra el estiércol y el biol sale acá, mira. Acá sale el biol. Oye, es cierto, ¿eh? Sí, ¿eh? Aquí. Está precioso el biodigestor. Aquí sí, mira. Oye, ya tienes bastante, ¿no? Sí, sí, no, y ahorita ya bajó. Ya bajó porque sacamos para las plantas. Shh, shh. Oye, ya está. Mira. Ese es el gas del biol. Cuando lo aprendí por primera vez, ay, no, mira qué alegría me dio, ¿eh? Después de que no lo creía y el día que lo aprendí por primera vez, ya. Le mandaba mensaje a todas mis amigas. ¡Soy feliz! ¡Soy
¡Ay, feliz! ¡Ya tengo gas! No, yo estaba emocionada. Ese fue el primer día que descubrí que tenía yo gas. Bueno, andábamos felices. Pero como que todavía no lo creíamos. ¿Y cómo están las demás familias beneficiadas? Contentas. Y todos lo usan. ¿Sí? Por ejemplo, Licha lo tiene. El estiércol de los animales, yo siento que es muy caliente y muy fuerte porque dura mucho. Ahorita tiene como 3-4 meses que se fueron los animales para el cerro y no le echamos mucho estiércol y tengo gas. Ya vamos viendo cómo la gente sí está muy prendida, ¿verdad? Uh-huh. Todas sí. Sus cosas. Es que piensa que tejé, la verdad que me... Sí, la gente sí ha estado con... O sea, sí ha estado respondiendo, ¿verdad? Sí. Abre el agua. Nuestra agua. Ay, yo quería firmarte con... Sí, para que también yo lo pueda mover. Una, dos, tres. Somos varias de aquí de la comunidad, varias mujeres de la comunidad que tenemos nuestras hortalizas para ir a vender a otro pueblo. Y queremos que nos pueden apoyar para nuestra agua de lluvia con nuestra tierra. Mira, ella es mi hija la que falleció. ¿Cuánto va a ser hace 2 años? Sí, para febrero va a cumplir 2 años. Pero todo el mundo la quería. Pero también todo ¿no? O sea, toda esta cuestión de empezar a tomar cursos, tus biodigestor, ¿sí? Tus... No, o sea, todo lo que hacen de las hortalizas, ¿sí? Eso te ha dado fortaleza, ¿sí? ¿Verdad? No, yo para mí, si yo estuviera aquí nada más metida, tenlo por seguro que ya me hubiera yo muerto. Sí, seguro. No, ya me hubiera yo muerto, no. Yo salgo y siento que para mí es una terapia todo eso. A ver si se ponte ahí para que te tome una foto. Pues son de las historias que te hacen sentirte satisfecho como ser humano, ¿no? O sea, cuando ves el efecto y cuando ves que hay personas que tienen esta capacidad de desear una evolución. ¡Nos vemos, bonita! Cuídense, ¿eh? Sí, nos vemos muy pronto, uh-huh. Como todos los años. Ojalá en primero Dios y cuando gusten, aquí está su casa, ¿eh? Llevo a estudiar artes plásticas, pero empecé a preocuparme mucho por la ecología, por el medio ambiente. Entonces esos intereses se fueron juntando y empecé a generar pues, ideas y conceptos y proyectos que todos tenían que ver con sostenibilidad para personas de bajos recursos. Un proceso muy orgánico y pues terminó pues, revelando lo que terminó siendo mi vocación de vida realmente. Entonces vamos sembrando así como pequeñas semillas, cientos, ¿no? De sistemas de captación en toda esta zona que cada uno va de alguna manera demostrando que sí hay otras maneras de cubrir nuestras necesidades. Y ahorita vamos a instalar otro sistema de captación y una familia más que de ahora en adelante, durante la mitad del año al menos, pues va a estar viviendo con pura agua de lluvia. El barrio es un pueblo todavía. Pero sí no puede ser posible que estando tan cerca de la zona urbana, pues carezcamos pues hablemos de agua, ¿no? Y pues da tristeza. ¿Cuántos años va a tardar en que nosotros veamos el agua también igual nada más por imagen? ¿Quiere que atienda la manguera? Sí, por favor. Hay un solo hidrante para 18 familias. La mayoría de la gente se está 2, 3, 4 horas llenando. Y nuevamente subir la bomba, recoger manguera. Y entonces sí es pesado. Pues ahorita estamos yendo a unas comunidades que están en las zonas más bien altas de Xochimilco. Entre más para arriba te vas, más marginada y más pobre el acceso al agua. ¿Margarita? Sí. Hola. ¿Cómo estás? Hola. Enrique. Sí. Mucho gusto. Igualmente. ¿Cómo está usted? Pues más viejita, pero aquí estamos. Ah, pues yo también. ¿Qué onda, carnal? Pues, en promedio estamos poniendo como un sistema de captación al día. Ay, es una tragedia la idea de que Xochimilco está cada vez con menos agua, ¿no?
pero porque se la llevan, no las quitan. Sí, porque la tubería de agua sí tenemos, pero no hay agua, o sea, no nos sube. ¿No le sube para nada o le sube algunos días? No sube. ¿Y cómo le hace? Bombeando como ahorita. Nosotros buscamos, bueno, yo al menos busco alternativas, porque en temporada de lluvias hay en ocasiones que es muy, muy abundante y donde la gente de la mayoría de las zonas arriles pues recolecta su agua en botes, cubetas, en lo que tenga, pues. Pues ahorita en la temporada de lluvias esto no van a darse abasto con el agua. O sea, durante la temporada de lluvia van a tener que usar... Ahí sí van a tener que usar agua porque pues, se va a desbordar. Ya en secas otra vez van a tener que tener más cuidado. Perfecto. Bueno, a mí me pareció muy bien estos proyectos y pues que personas como ustedes se den a dar la voz social. Yo creo que hay que pensar en esto como un trabajo que estamos haciendo todos porque queremos realmente empezar no solo a proponer como soluciones a los problemas, pero a hacerlas. ¿También? Sí. Lo que tenemos que ir marginalizando, digamos, es esa como falta de visión colectiva. Somos mucha gente además en el planeta y en México, ¿no? Somos demasiados como para que cada quien esté tratando de acumular todo lo posible para sí mismo sin importar el estado de los demás. Entonces, todo el agua va a correr para allá y el tubo, pues, ahora sí que lo van a venir recorriendo por acá y conduciendo y hasta el sistema. Y ahorita te explico bien, bien cómo funciona el sistema, ¿no? Lo primero es, se fijan que abajo tiene esta llave. Si está abierta esta llave, por ahí se echa el agua, ¿no? Y eso es muy importante porque en temporada de secas se acumula mucha contaminación. Entonces las primeras lluvias caen muy feas. Y ustedes van a dejar que llueva, van a limpiar el techo y ya cuando ya está bien, cierran esta llave y ya van a empezar a cosechar. Pero como queremos esta agua para uso humano, incluso para, pues para lavar trastes, para bañarnos, incluso igual y una hervidita y para guisar se usa a veces, ¿no? La queremos filtrar. Entonces el agua atraviesa, pasa por un poro muy finito y químicos que lleva el agua, como que se los absorbe, los atrae. ¿Cómo lo ven? Muy bien, perfecto. Está chulo, ¿no? Se ganó un 10. Y bueno, la idea de esto mucho es o sea, la Ciudad de México, como dices, realmente se está acabando el agua en la Ciudad de México. Es un problema que además todos lo saben y todos están rascándose la cabeza. Y es un problema que de aquí a 15, de aquí a 20, de aquí a 30 años se va a ir volviendo cada vez un problema mucho más grave. Y ya tienen la herramienta para que pase lo que pase, pues al menos algo de agua tengan y muy limpia. Y en realidad es mucha agua la que van a tener. Pues fíjate que sí me hubiera gustado que esta explicación la hubieran tomado otras personas, porque te cambia la expectativa, ¿no? Claro. O sea, sí se puede. Sí. O sea, sí se puede, ¿no? Sí, pues sí. Y ese esfuerzo les va a dar 6 meses de agua al año todas sus vidas. Nosotros hemos puesto, te digo, 1,700 sistemas de captación. O sea, te lo digo porque lo veo. O sea, veo cuánto tiempo le dura el agua a la gente. De hecho, es una cosa que le decimos a las personas como ustedes, a gente que entra al proyecto, ustedes también exíjanlo porque, aunque sea un sistema subsidiado, tiene que estar hecho con cariño, con respeto y bien hecho, ¿no? Adelante, chicos. Sí, sí, ya. Ay, qué emoción. No manches, ahora sí que tengo hambre. En sus mejores momentos, todo este proyecto lo que tiene es cuando se siente que está como vivo, inmutable, y aunque no sepas exactamente, o sea, aunque no esté totalmente definido, todo puedes ver muy claramente que está funcionando algo ahí que es como muy básico de la gente, porque la gente se está conectando. Sí. Adiós. Adiós, hasta luego. Muchas gracias. Adiós.
pues otro día una familia más. Una familia, perdón. Es increíble, ¿no? A mí me alucina. No te me escapes. No, es que no, que estemos en comunicación. Sí, total. Y cuando vea la vista, piense que cada metro cuadrado de cada uno de los techos que ve, podría estar agarrando 4 tambos de estos llenos de agua al año. El trabajo que ellos hacen es muy loable. Es enseñar a la gente lo que se puede hacer con algo natural. Ya no hablemos del mundo, hablemos de mi Ciudad de México, pues sería otra cosa, ¿no? Que la gente nos preocupáramos, no nada más por mí, sino por nosotros, ¿no? Invitamos a todos los niños de Cuatro Ciénegas a las 5 de la tarde en el kiosco. Actividades ambientales, juegos, música y diversión gratuito. Solo hoy a las 5 p.m. Desde mi punto de vista, si no hay este proceso de vinculación comunitaria, a lo largo de mi experiencia en diferentes partes del país, lo único que he visto es basura ecotecnológica. De hecho, los grandes retos de las ecotecnologías tienen que ver con la vinculación empática y el desarrollo de vinculación comunitaria. Chicos y grandes están invitados. Chicos y grandes. Pues esperemos que a partir de aquí, ¿no? O sea, salgan muchas, muchas más cosas para que el camión no esté parado. Si nunca se pare. Yo siento que mucho de esto es un proceso de tratar de ver cómo se pueden sumar las cosas. Y estamos tratando de encontrar maneras de replicar eso y de llevarlo a más lugares. O sea, es un proceso creativo que está abierto y que nosotros mismos seguimos como tratando de descubrir a dónde puede ir, ¿no? ¡Muchas gracias! ¡Arriba Cuatro Ciénegas! Por el cuidado al medio ambiente, por la educación, por la empatía, por la paz, es este concierto. ¡Salvemos Cuatro Ciénegas! No te confundas, el amor no duele. No te confundas, el amor no lastima. No te confundas, el amor no es un problema. El amor es solución, el amor es solución. Desde mi punto de vista, apelas algo muy profundo, porque así como se contagia el miedo, la tristeza, la desesperación, yo creo que lo que nosotros hacemos es contagiar de vida, de alegría, de esperanza, de que sí hay posibilidades. Todo es más fuerte cuando es compartido y en colectivo. Y que más bien todo lo que vamos logrando está abierto para que se suban más. Este camión está lleno de sueños. Sí hay una posibilidad de vivir diferente y de vivir como quieres y de lograr tus sueños, y lo hemos hecho. Esa cosa de como vivir con propósito y con misión y con comunidad, y de que el trabajo sea la vida y de trabajar para la felicidad también propia y compartida y todo eso, ya se vuelve como una manera de vivir. Y para mí, en lo personal, o sea, mucho de este trabajo, yo lo que quiero en realidad es sí llegar al punto donde el día que me toque morirme, que yo lo pueda hacer diciendo: me despido de este mundo feliz por lo que me tocó vivir y feliz por todo lo que compartí con la gente.